pánico, es miedo, ves un monstruo, una cosa en el cielo que se viene formando, pero era enorme, era inmenso. Entre los escombros de su hogar y los rastros del caos que dejó el paso de un tornado, Aurora Velázquez arma uno a uno los detalles de su milagro. Nos decían que buscáramos refugio, que buscáramos dónde estar, nos iban diciendo por dónde venía el tornado y no esperábamos que fuera de esta magnitud. Ella tiene 5 meses y medio de embarazo de alto riesgo. Para Aurora, cualquier decisión que tomara el pasado viernes 31 de marzo era crucial. Podría poner en riesgo su vida y la de su bebé. Yo estoy embarazada, es un embarazo de alto riesgo. El tornado ganaba terreno en Little Rock, Arkansas. Los planes de la familia cambiaron repentinamente a su favor. Mi jefe me dijo, Aurora, vete, vete a tu casa. No, le digo, es que tampoco tengo las llaves de mi casa porque se las presté a mi cuñada. ¿Cómo pudiera describir cómo se vive un tornado? Pánico. No tengo palabras para describirlo. Son tantos sentimientos, es pánico, es miedo, ves un monstruo, una cosa en el cielo que se viene formando, pero era enorme, era inmenso. No sabes qué hacer, no sabes si en el lugar que estás está bien, no sabes si vas a estar mejor en tu casa, no sabes cómo está tu hijo, porque mi hijo estaba en escuela. Ellos tienen ahí un refugio, pero te preguntas tantas cosas, decís, voy a sobrevivir, qué va a pasar, dónde me meto. La familia nicaragüense desconocía que el tornado arrasaría también con su estabilidad económica, su hogar y los esfuerzos de años de trabajo. No tenemos camas, no tenemos colchones, televisiones, sala, platos, cazuelas, absolutamente todo. Todo lo perdimos. Su vivienda lucía así, estaba en la ruta del tornado y su fuerza la devoró. Ahora quedó así. Si pueden ver, esta es la casa. Me gustaría mostrárselas por dentro, pero desgraciadamente nos han prohibido entrar. Un hermano de Aurora, preocupado por su condición, inició una campaña de GoFundMe. No esperábamos que pasara todo esto, que destruyera tantos hogares, tantos negocios, pero la verdad es que fue un caos completo. La meta es conseguir un nuevo hogar donde puedan recibir al bebé. Ok, este es parte de nuestro patio. Esta es la casa. Parte del patio de adelante. Aurora pone a disposición de las almas caritativas también esta cuenta de Zelle donde usted puede donar. Este era nuestro cuarto. Allá donde está eso en la ventana, era el cuarto de mi hijo. Ese es nuestro deck. Ya cerraron las entradas con esas tablas. Hoy fue el hogar de Aurora, pero podemos ser víctima de estas sorpresivas tormentas y devastadores tornados, ya que los especialistas en el clima dicen el calentamiento global está haciendo que cada vez sea más frecuente este tipo de tragedias. Para Mundo Now reportó Carlos Moreno.